Estamos de vuelta. Como ya le informábamos al inicio de este programa, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para 2019, que será el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de este tema me acompañan Gonzalo Soto, Atzayael Torres y Bao de Barrientos, los editores del Financiero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, todos. Hola, Bram. Hoy el Banco de México presenta su reporte trimestral de inflación y no tiene buenas noticias para el crecimiento económico. ¿Cuál es su primera lectura sobre este tema? Es el último del año, ¿no? El último informe trimestral del año, sí. Y evidentemente las noticias no son buenas, tampoco son trágicas. O sea, el recorte que hace... Trágicas en el contexto de lo que hemos visto. Exactamente. ¿No? En el mercado y todo lo que ha pasado, claro. Gracias por la contextualización, Atza. Me parece que también era importante eso. Al final del día, el rango de 1.7 a 2.7% solamente es un recorte, me parece, bastante marginal respecto del 1.8-2.8 que tenía previsto en el informe trimestral anterior. ¿Qué es lo que nos dice? Que vamos a tener un crecimiento mucho más acotado. Generalmente, cuando Banco de México hace una revisión a la baja, lo que significa es que los siguientes años probablemente no estemos en el techo, sino más bien en algún punto medio, ¿no? Es decir, no creo, no será posiblemente 1.7, tampoco 2.7, algo por ahí de la mitad podría ser lo que le estaríamos apostando. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que 2019 va a ser un año más. Y cuando digo un año más, es un año como los que hemos tenido desde hace ya algunos... Pues quizá por lo menos un par de décadas, ¿no? Con un crecimiento bastante mediocre, por abajo del 3%, muy lejano. Un sexenio de 7 años vamos a tener. Pues eso es lo que parece. Eso es lo que está apuntando. Hay muchos riesgos a la baja, ahí los tiene usted en pantalla. Pero a lo que voy es muy inercial el crecimiento, otra vez bajo, muy lejos de las metas que se plantearon al inicio de la actual administración, muy lejos de las pretensiones de la que entra. Aquí puede, si bien es una revisión marginal, Abraham, es como lo comenta Gonzalo, una décima, comparemos con la situación de hace 12 meses, o sea, cuando se presentó el informe trimestral de esa ocasión y las perspectivas para 2019, estamos hablando de un rango de 2.2 y 3.2, que significa que en 12 meses recortaste medio punto, ¿no? Porque y la situación ha cambiado en estos 12 meses muchísimo. ¿Por qué? Porque en esa fecha, hace 12 meses, había riesgos a la baja. Ahorita hay riesgos al alza, ¿no? Y tal y como lo comenta Gonzalo, es un crecimiento que Banxico avisora bastante mediocre. Por ejemplo, ya dio a conocer sus estimaciones para el 2020. En este caso, señala que sería un 3%. Apenas llegaremos 3%, sí y solo sí. La siguiente administración, bueno, la que va a entrar dentro de algunas horas, se mantiene un compromiso con la política económica. Si no es así, pues ahora sí, Dios nos haga reconfesado. Claro. Pero claro. Abajo, a ver, abajo de 1.7, Baude... Pero bueno, ya puesto como lo decía al inicio, o sea, en 12 meses es medio punto porcentual, ya hay, pues se ve complicado, ¿no? Pesa un poquito más, creo. Pero, Atza, por favor. Lo vemos en el acumulado, sí, efectivamente pesa un poco más, pero también hay que decir que, bueno, en cuanto, por ejemplo, en cuanto a generación de empleos, mantuvo bajico el pronóstico, es decir, para 2019 está proyectando entre 670 y 770 mil nuevos empleos registrados ante el IMSS, lo cual pues también es, te habla de que el contexto como tal, como bien apunta aquí Mr. Gonzalo, pues sí va a venir registrando un comportamiento inercial que pues podría ser movido por una serie de factores que veíamos hace un ratito en unos gráficos en pantalla, pero que a final de cuentas pues nada está dicho, nada está cantado. Lo que preocupa es que efectivamente venga estos pronósticos, estas estimaciones vengan a la baja y no se detengan en algún punto, ¿no? Yo no recuerdo una sola vez a lo largo de esta administración en la cual la previsión de crecimiento, ya sea de Banco de México o de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya sido al alza. No sé si ustedes lo recuerdan. Me parece que sí hubo algunos momentos, y de hecho podemos ver el gráfico que está en la terminal de Bloomberg. Hubo por allí de 2012, finales de 2012, que sí hubo un ajuste al alza. 2012, 2013 me parece que hubo ajustes al alza. Yeah. Pero bueno, como ustedes bien señalan, pues bueno, será cuestión de... Espera, el optimismo reformador, ¿no? ¿Qué hubo? Parece ser que fue por ahí, pero digo, mi comentario más bien va en el sentido de que efectivamente cada vez que tenemos una revisión a la baja, de nuevo,
terminamos siempre más cercanos al piso de ese rango uh-huh. que al techo. Claro, claro. No creo, a ver, creo que Baude es bastante más trágico, es un hombre que le gustan las emociones fuertes, entonces creo que un crecimiento abajo de 1.7, independientemente de las políticas económicas que vayan a presentar, a ver, creo que de lo que se ha presentado para la siguiente administración, digo, aunque hay riesgos y aunque se ha generado volatilidad, yo todavía no descartaría que el 1.7 fuera realmente el piso. Y ahora, y de hecho, podríamos recuperar, por favor, los gráficos de los riesgos a la baja. Podríamos un poco hacer el desglose uh-huh. de lo que ve el Banco de México, ¿no? Que permanezca o se deteriore el ambiente de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión. Bueno, eso, digo, a la inversión, recordemos que también la inversión estuvo afectada por los recortes presupuestales, ¿no? Al menos la inversión fija en el país. El segundo, que se retrase la ratificación e implementación del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ese es el tema. Ya hablabas en las noticias de esto, ¿no? Cuando dabas la noticia. Exactamente, de... Exactamente, sí. Exactamente. Los siguientes riesgos a la baja, que el escalamiento de las medidas proteccionistas a nivel mundial afecte adversamente al crecimiento, la inversión y el comercio a nivel global. Básicamente que Trump no siga siendo de las suyas, ¿no? Lo cual es complicado, ¿no? Y es bastante impredecible. En este momento, yo también agregaría que, bueno, vamos a seguir leyendo. Que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, no, que pues ya hemos visto encargo, varios, y que la ejecución del gasto público se vea retrasada ante los retos de implementación de la agenda de política asociados al comienzo de una nueva administración. Hoy escribía Riva Palacio de ese tema, justamente hoy escribía Raimundo Riva Palacio aquí en El Financiero, sobre el estira y afloja que se tiene en este momento y la salida de Gerardo Esquivel en momentos previos a la presentación de presupuesto, las señales que envía esto, lo cual nos hace suponer o pensar, o el columnista tiene argumentos también para decir que sí hay un desorden en ese sentido, lo cual sí me parece que puede ser preocupante y puede abonar en cierto momento a que este riesgo específicamente, que es interno y que es muy, muy, muy de muy alto riesgo, sí se pueda materializar y pueda afectar en algún momento. Creo que es muy interesante lo que dice también Anza ahí, más allá del tema del conflicto interno, es decir, de por qué se da una u otra salida, o si realmente, como menciona Raimundo Riva Palacio, la salida de Gerardo Esquivel responde a una molestia con parte uh-huh. de su trabajo. A mí algo de ese texto que me preocupa en particular o que más me llamó es el hecho de que constantemente, al parecer, el equipo de trabajo de Andrés Manuel, de acuerdo con lo que él plantea y de acuerdo con sus fuentes, ha estado equivocando los datos y las estimaciones de recaudación de las finanzas públicas. Las fórmulas como tal. Que sí, se hayan equivocado por ejemplo, 30 mil millones de pesos en la estimación de cuánto es menor del IVA en la frontera. Ese del IVA en la frontera sí. no es poca cosa. Creo que por ahí hay una preocupación importante. Si es que efectivamente por ahí es uno de los caminos por los cuales hay molestia en la actual administración. Bueno, tenemos también los riesgos al alza que uh-huh. menciona el Banco de México. Si podemos tener ahí, uno es que los anuncios referentes al acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Canadá en materia comercial den lugar a una notoria reactivación de la inversión, es decir, que se apruebe de una manera rápida, digamos, el Tratado de Libre Comercio y entonces pues los inversionistas ya no pospongan ninguna decisión de inversión y digan, bueno, yo voy, ¿no? Parece sí ser voy. Que en México y en Canadá no va a haber bronca, parece ser que sí la va a haber en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos. Quizás sea, ¿no? Pero va a ser marginal, también no les conviene los estadounidenses moverle tanto. Ahí está. Al acuerdo. Y otros dos puntos, que un dinamismo de la producción industrial en Estados Unidos mayor al anticipado favorezca a las exportaciones de México, que eso no es algo descartable y que hemos visto una fuerte actividad allá en Estados Unidos. Y otra, que se observe un gasto público mayor al anticipado. ¿Se parece cantado un poquito? Quizá en algunas áreas. Yo creo que sí, sí va a haber ese gasto público mayor al anticipado, en aras precisamente, bueno, de darle cumplimiento a la estrategia, ¿no?, del nuevo gobierno. Yo sí siento que en dado momento se puede sacar más de la cartera, ¿no?, de lo que se está ahora haciendo. Pero eso también podría influirte, ¿no? Eso sería en un momento un arma negativa, ¿no?, en contra de con país. Ahorita comentaba Gonzalo la estimación que hacía Banco de México del 1.7, Abraham, yo creo que se estaría bastante cercana a la realidad del próximo año. Aparte de todos los riesgos que ha demandado
que ha comentado el Banco de México, considero que también la novatez de la próxima administración se va a reflejar, bueno, lo que acaban de comentar de la columna de Raimundo Riva Palacio, también en el ejercicio del gasto. O sea, no va a ser posible cumplir con todos los compromisos, eso es evidente, ¿no? Pero también en la forma en que lo ejecutes, tradicionalmente se refleja en que la inversión pública incluso baja más en el primer año de gobierno. Uh-huh. Por esta razón. Y también quisiera comentar el caso de la inflación. El caso de la inflación, Banco de México ya está hablando del tercer trimestre, claro, del 2020, uh-huh, en que se podrá converger al objetivo del 3%. Y ello implica que esto refuerza este bajo crecimiento para el próximo año. ¿Por qué? Porque va a tener que subir las tasas de interés, al menos en diciembre y en una ocasión, y el próximo año podría ser una más, pero esto no se detendría sino hasta la segunda mitad del 2019, este ajuste de la política monetaria. Ahí es interesante, y estamos viendo, perdón, Gonzalo. Sí, no, a ver, digo, si quieres nada más para terminar de mencionar lo que estabas diciendo, 3.4 es un punto porcentual más, no, una décima más, perdón, de lo que estaba originalmente, sí, 3.3 anterior, 3.4 actualmente. Creo que aquí lo destacado también es que la meta, digamos, de 3% más menos un punto porcentual se alcanza hasta el tercer trimestre del siguiente año, cuando, ajá, la meta de la previsión anterior era que el primer semestre del siguiente año ya íbamos a estar en esa meta, y pues vez más el Banco de México nos dice no vamos a llegar a esa patea el bote hacia adelante. Y lo que ahí llama mucho la atención es que recordemos que la política monetaria generalmente tiene efectos aproximadamente dentro de los primeros 18 meses, o sea, hasta dentro de 18 meses de que se toma la decisión del movimiento de la tasa de interés. Si nos vamos hacia atrás, en teoría el segundo trimestre debió haber sido ya cuando se lograra el segundo trimestre de 2019, cuando se lograra la meta de volver a estar por lo menos abajo de 4%. Ahora ya es el tercer trimestre y, ajá, ya viéndose más tranquilo hasta 2020. Creo que esa es la parte preocupante. Creo que sí vienen alzas en las tasas, pero yo no sé si sean ya lo suficientemente pronunciado el efecto para que realmente se llegue al piso o se llegue a reventar el piso del 1.7% en el crecimiento. Yo entiendo, Barry, la parte de la novatez, y yo entiendo también que se pierde a uno de los principales estrategas del gasto público. Aunque, como insisto, como si tiene razón Riva Palacio en lo que menciona, de que a lo mejor y no estaban saliendo muy bien las cuentas en ese sentido, a lo mejor y se gana. No lo sé. A lo mejor fue bueno, no lo sé. Digo, sus fuentes lo sabrán mejor. Al final del día creo que 1.7% no me parece que sea un piso demasiado. No creo que sea fácil de irse para abajo de esa previsión, por lo menos en lo que respecta a lo que dice el Banco de México. Creo que las condiciones que están ahí y los riesgos al alza que también ha mencionado Banco de México para mejorar la perspectiva hacia los siguientes meses son muy feas, son muy factibles, o sea, son muy realizables. Entonces, creo que por ello sí creo que no veo difícil que bajemos del 1.7%, por lo menos con las condiciones que marca Banco de México. Seguramente Barry estará en desacuerdo conmigo. ¿Conclusiones sobre este tema? Sí, es evidente, Evan, que esta nueva revisión a la baja de Banxico es un tanto desalentada ahora, pero sí está reconociendo en el entorno internacional, y considero que es muy positivo, sobre todo el panorama para el 2020 que ve Banco de México, quizás hasta demasiado positivo, sobre todo considerando que en Estados Unidos ya se está hablando cada vez más de recesión, ¿no? Aquí el tema, creo que uno de los temas negativos puede ser el combate a la inflación. Llevamos 2 años, específicamente desde octubre del 2016, que la inflación anual supera el 3%, y por ende va a haber mayores alzas en tasas. Bueno, pues vamos a ver. Esperemos que la eventual firma del tratado, del acuerdo, logre sopesar la ratificación, firma y posterior ratificación, logre de alguna forma sopesar, ¿no?, todos estos riesgos y esta incertidumbre, y que ahora sí, el sector privado también tenga parte de su responsabilidad en este sentido, ¿no? Son, creo que, malas noticias, malas nuevas, como mencionamos en la nota del financiero.com.mx. Sin embargo, creo que también hay señales hacia adelante que marca Banco de México de algo un poquito más positivo.
Pues veremos, estaremos muy al pendientes, por supuesto, pero pues hoy por lo menos nos quedamos con esta noticia. Si es positiva, más bien si es neutral o negativa, bueno, pues ya vemos que hay desacuerdo. Reduce el pronóstico de crecimiento de 1.8 del rango, de 1.8 a 2.8, a el rango de 1.7 a 2.7% para el 2019. Veremos qué es lo que pasa y, por supuesto, estaremos muy al pendientes también de lo que pasa, lo que venga en el presupuesto y de ahí también probablemente habrá nuevas estimaciones por parte de organismos.